Cristo, que ha muerto por todos, especialmente por los impíos, Él quiere también que todos ellos le conozcan y conozcan el amor y la misericordia, no para gloria suya, sino para gloria del cielo y dignidad y gloria del ser humano. Por eso, al escuchar este Evangelio de este día solemne, queridos hermanos, son muchas las cosas que deberíamos de meditar. El Señor ha venido en busca de la descarriada. El Señor ha venido en busca de la perdida. Esa que muchas veces tenemos nosotros en el corazón que nos preocupa. Esa incluso que podemos conocer. Esa que podemos pedir al Señor para que le conozca. Esa oveja, queridos hermanos, que no es más que nosotros ni menos, sino más necesitada de conocer a Dios. Y en el mundo descarriado del cual también nosotros muchas veces participamos, Jesús incansablemente vuelve una y otra vez en busca del corazón del hombre para hacerle partícipe, para hacerle gozoso y para hacerle libre, porque es la libertad, porque es el amor de Dios el que realmente nos va a hacer libre. Y ese es incansablemente el corazón de Jesús el que busca un día y otro y en todo momento a la oveja descarriada. ¿Y qué nos dice a nosotros como creyentes? ¿A qué nos invita a nosotros el Señor cuando nos invita y escuchamos? Que va en busca de la descarriada. A dos cosas, queridos hermanos. La primera es hacer ejemplo nosotros
para los que no le conocen. Y la segunda, a trabajar para acercar a Dios al que no le conoce. No podemos ser, queridos hermanos, y hay de nosotros, sino evangelizar, como dice San Pablo, si nos quedáramos como meros espectadores o incluso cayéramos en el error de la crítica o de ver mal o de mirar mal al que no conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo necesita el empuje también de la oración de sus hermanos. La comunidad cristiana está llamada a acercar a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. Los creyentes no somos menos espectadores ni uno más o un grupo más dentro de la parroquia. La parroquia tiene que ser la fuente que salga afuera para que otros conozcan las verdes praderas, para que otros sean conducidos a esas fuentes que también nosotros conocemos. La oveja descarriada no es mejor ni peor que nosotros, es una más, que quizás no ha conocido por circunstancias el corazón misericordioso de Dios, e incluso también los que podemos estar dentro del redil, no podemos a lo mejor haber experimentado del todo esa experiencia del amor de Dios en nuestros corazones. Por eso, es mejor sentirse siempre descarriado, es mejor sentirse siempre lejos del Señor, es mejor sentirse siempre deseoso y buscando al Señor en todo momento, porque nunca el creyente puede pensar que lo tiene todo o que lo ha conseguido todo. El creyente es el peregrino que busca al Señor continuamente, el que le pide cada día al Señor: Señor, dame un corazón, como nos escuchaba en el canto de entrada, grande para amar. Dame un corazón que sea ejemplo para nosotros de perdón y de misericordia, porque es donde se manifiesta especialmente el corazón compasivo de Cristo. Y ahí, queridos hermanos, en la prueba de cada día, en el testimonio de nuestra vida diaria, es donde sembramos con la palabra de Dios y los sacramentos, donde vamos sembrando poco a poco esa pradera del Señor, donde Él hace que nos recostemos todos junto a su pecho, igual que el discípulo amado. Pues pidámosle en esta tarde al Señor en Eucaristía, al corazón hermoso y soberano de Cristo, que cuando salga en medio de nosotros, le pidamos también que seamos testigos de su amor y de su corazón en medio de un mundo necesitado de ese amor compasivo y misericordioso de Cristo.